Hola a todos, vamos a facer un tutorial sobre Kahoot que é unha aplicación que podemos empregar no noso móvil, na tableta ou desde o ordenador é multiplataforma vai axudar un montón a dinamizar as nosas aulas e a que actividades de repaso, actividades de, de inicio de tema ou actividades incluso para facer pequenas avaliacións e ver... Donde fallan o que quedó claro o no, pues va a ser estupenda. Si Se nos eh, googleamos Kahoot, veremos que nos aparecen dos posibilidades: la primera, es eh, Kahoot it, y e a segunda, Get Kahoot. Se oye, do a Kahoot it, o que me aparece isto. esto. Esto eh, es cuando ya creamos una, un cuestionario o una partida y queremos. Que os rapaces Shogun. Entonces, esta, esta sería la eh, página donde entrarían nuestros alumnos cuando nos chatemos un cuestionario elaborado. Simplemente tenían que meter aquí o, o pin que nos proporcionamos cuando abrimos o no cuestionario. Ahora, lo que vamos a hacernos es irnos aquí donde pone getkahoot.com. Aquí estamos. Entonces, nos usire se queremos eh, abrir unha nova conta ou se xa temos feito un feito unha conta, abrila eh, como que irades eu eh? neste caso eu xa fixe por tanto vou entrar directamente se non creades unha aquí que faise nun periquete pídeme o nome do usuario ou o email eh, xa estamos dentro. Fixadevos, mm, a verdade é que non hai más opcións, por tanto non nos vamos a perder. Aquí nos preguntan se queremos facer un novo cuestionario, donde pon quiz, que sería eh, no que facemos cuestións, preguntas, eh, son puntuables, unha discusión na que poden escribir textos longos, e eh, un survey que sería algo así como pois un unha enquisa na que se fan preguntas pero nos interesa saber a distribución de canta xente responde a cada pregunta pero non temos interese en valorarlo cualitativamente aquí arriba temos os cajuts que xa fixemos aquí aparecerán os que teño agora mesmo eh, actualmente eh, teño un de vertebrados outro de cuarto da ESO E fixaos, teño aquí uns draft que están aínda por editar. É dicir, que eu, calquera destes, podo volver a editalos. Se os fixen, pero podrían reditalo, ou incluso, o que podría facer é facer unha copia dun e modificalo. Ademais, podo compartilo. Este, de vertebrados, se o llevo a compartir. Dime a que email quere que mande esta invitación, entón, lle chegaría a invitación, e esta persona podería ter este cuestionario que eu fixen asociado a súa conta. Deste De xeito pode xogar con el exactamente tal como está ou modificalo o seu antollo para os seus alumnos. Bueno, agora anulo e vamos a crear un cuestionario novo. Ah, por certo, que me esquecía. Vedes por aquí que hai outros que son públicos. Pon aquí Public Cahoots e poderíamos buscar a ver se si hai un título que nos convenza. Por exemplo, eu que son de biología e xeroxía, imaginade que busco un sobre rochas. A ver se si alguén fixou un en galego. Ah, pois pues mira, xa hai alguén que fixou un sobre rochas. Mira de que estupendo. Vale. Moi ben. Pois pues xa hai un cajón sobre rochas de xeito que, se si está en público, como é o caso, podría xogar ou podría compartilo comigo mesmo. Bueno, Agora o que me interesa é amosarvos como crear un Kahoot, Sabredes o doado que. Doue aquí onde pone new Kahoot. Eh vou a empregar un no que quero que se que, que os rapaces obtenxan unha puntuación en función de se responden ben e o axiña que respondan a cada unha das cuestións. Vou a darlle a pregunta. Entón, pregúntame eh Let's start by giving the quiz a name. Vamos a darle un nombre. Imaginad que voy a crear un pues, de cultura general. Vamos a aquí está la primera pregunta. Entonces voy a hacer una pregunta, por ejemplo, sobre la Torre de Hércules. ¿Qué torre es esta? Esta es una pregunta que precisa de un imagen, está claro. Entonces seleccionaría un nuevo archivo. Por tanto, voy a buscar una imagen de torre de Hércules. Vamos a ver una que me guste. Esta, mira que chula. Vale, pues descargo. Bueno, ahí está ya mi torre de Hércules. Por tanto, voy a más. Aquí está. Bueno, pues ya tenía aquí la foto, por tanto pongo aquí opción 1, torre de Hércules. Opción 2, torre de pizza. Opción 3, torre. Torre del Oro. Ninguna respuesta eh, correcta. Fijaros vos que conforme voy escribiendo, aquí indícanme el número de caracteres que me queda. Es eh, decir, que no puedo poner frases muy longas. Igualmente aquí. ¿De acuerdo? Eh, eso sí, permite meter caracteres matemáticos, etc. Incluso eh, temáticos, griegos, flechas, etc. Bueno, ahora tenía que decirle que era correcta. En caso de que quisiese eliminar algunos socios, doy aquí, esa está. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo engado una nueva pregunta? Fácil, fácil. Voy a darle a engadir cuestión. E meto una nueva pregunta. Eh, por ejemplo, ahora voy a poner una de verdadero o falso. Esto es un cloroplasto. Voy a buscar una imagen de las mías que tenía por aquí. Bien, esto no es un cloroplasto. Que. Eh, bueno, no, da, da igual. Eh, oh. é unha parte do ciclo dos, dos fieitos entón poño falso verdadeiro entón indicaríalle que en este caso ten que indicar que é perdón falso, porque falso sería o certo, non é un cloroplasto se eu quero facer a mesma pregunta e non volver a reescribila tamén podo dicirlle que a duplique, duplicar, entón, acabame de crear unha pregunta coas mesmas opcións, pero eu agora collo e cambio a imaxe, por exemplo. Eu vou buscar un cloroplasto. Este está moi ben. Moi ben, o descargo. Vou aquí. Cambio a imaxe. Bien, ahora en este caso, sí que sería correcto. Por tanto, teño que poner verdadeiro. Aquí me preguntan, ¿qué límite de tempo quero? 20 segundos, 30... Entre 20 e 30 segundos é bastante razonable. Se ponemos máis, igual pode ser facer o xogo un pouco, un pouco tedioso, pero que va moi rápido. Entre 20 e 30 pode estar ben. E logo aquí tamén podemos decidir se si esta pregunta... Se, eh, eh queremos que teña puntuación ou non, vamos a deixarlle que si. Sí. Outra acción que temos, vamos a engadir outra pregunta máis, é meter un vídeo. Entonces vou por exemplo aquí facer unha pregunta sobre un vídeo que teño eu de da atmosfera. A primeira capa da atmosfera e a tropos Fera. E donde e, vivimos nos puedo hacer así pechada, voy a buscar un vídeo en youtube meu, aquí estamos. voy a tirar oficio a uno de más vídeos las capas de la tierra eh, este de aquí no que como ya dijimos a atmósfera perfecto este este en un momentiño en un minuto fai un repaso a las capas de atmósfera perfecto digo ye aquí copiar este enlace aquí me preguntan si quiero que empecé no segundo 2, 3, 4, 5 o no, voy a decir que no, que empecé no, no cero, copio e aquí engado o vídeo si eu quisese que este vídeo durase 10, 15, 20, 30 segundos, pues podría indicarlo aquí. En este caso puedo decirle, vamos a ver dónde me fala la troposfera e a capa gasosa que rodea a Terra. Dividímola en cinco partes Según as propiedades que presentan a diferente altura Os nomes que teñen as súas capas eh, Son as seguintes Respecto de a superficie Ata as zonas máis altas Son a troposfera, que é a máis baixa A estratosfera A mesosfera A termosfera E a exosfera Bueno, pois pues podo dicirlle que empecé no 10 E acabe no 30 Vou aquí Y digo, empieza, no 10, y acaba, no 30. Ya está. Entonces me di a primera capa de atmósfera, e atroposfera, e donde vivimos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Y aquí, falso. Podría mm, escribir ne, aquí ne, en, en, en esta opción: pues, eh, verdadero o falso. É dicir, é, in, indistinto onde o escribas Con tal de que escribas ben a opción que é correcta ou falsa Bueno, pois pues con esto estaría Facemos varias preguntas Vou a rematar ahora este cuestionario Que además así o facemos nos o vindeiro día E xa estaría Unha vez que nos rematamos Damos xa aquí a salvar e continuar Poderíamos facer unha variación das preguntas E cambiálas na orden a que veñen. Daccordo? una vez que están como nos queremos, damos a seguir. Dicimos en que lingua está, non teñen aínda o galego aquí reconhecido, por tanto voy a poñer español ou portugués, o que prefirades Aquí se está en público ou en privado. o poñelo público, así outra xente podría empregarlo se quere o meu cuestionario. Y luego decimos para quién va destinado. Escola, universidades, negocios, eh, training, que sería eh, formación, eventos y social. Esto claramente es escola, una descripción. Esto es eh, un ejemplo. Aquí daríamos una descripción de qué tipo de cuestionario es. Y eh, poríamos a dificultades. Realmente esto sería beginner. Y tags son las etiquetas. aquí poníamos, como falo de dator de, de Hércules, pues podría ser xeografía xeografía e biología. xeografía Biología. e incluso sociais, ¿verdad? porque tamén damos na materia de sociais isto xeociais Bueno, guardar y continuar. Y aquí esto es por si queremos una imagen que seamos a o inicio de cuestionario. Eso es opción vos. Voy a decir que no. Y aquí nos sugieren experimental. En vez de a YouTube video to be displayed in the background of the lobby screen. Es decir que una pantalla donde se vaya a presentar o cuestionario, si queremos podemos eh, Proyectar un vídeo. He verdad que esto no lo probé nunca, porque bueno, si puede dar problemas para que aparte podéis traer a alumnos. En un principio no lo estoy usando ni lo usé. Se probaremos más adelante. Feito. Bueno, pues ya está. He es así de dado. Ahora sé si quiero, puedo compartirlo con otros usuarios, publicarlo en Facebook, no Twitter, Pinterest, Google mandar un email, ¿eh? copiar este enlace, eh, pasarlo. Puedo volver a editarlo. ou podo velo ou xogar agora mesmo. Se lle dou a preview, a visualizalo, isto é como se vería. De acordo? Entón aquí me preguntan, queres que se vexa sempre o pin? Digo lle que sí. Isto eh, é si quero que se aleatoricen as preguntas e as cuestións. Digo lle que si sí. Eh, dese xeito, cada usuario vai ter as cuestións O las preguntas con las opciones diferentes cambiadas aquí en opciones avanzadas. Eso es si queremos que los usuarios se puedan mover a través de las cuestiones automáticamente. Eh, y bueno, si queremos que los que usuarios se tengan que unir después de cada kahoot, o si queremos que se den, se aporten detalles sobre o wifi. Eh, a los jugadores bueno, digo ya que esto que no que se queda así doy ya a lanzar launch entonces esto es lo que veríamos los alumnos de acuerdo ponga ahí que o meu ping sería un 4 un es decir que se eu tengo aquí o meu móvil y escribo boa meu Tahoot, lo tenía por aquí. Aquí está, la aplicación. Y escribo el pin que tengo aquí en la pantalla: 1-4-1-8-1. Un, un, un. Ahí te des, que estuve entrando. E poría o monome. Hola, ya estoy dentro de efecto, aquí aparece mi nombre. Bien, aquí tenemos un móvil. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos un móvil a mano o otro dispositivo, puedo probar a ver cómo se vería. Oh, oh, oh. Un 4, un 8, un. Doy a entrar. El nickname pongo, por ejemplo, Manolo. Eh, unirme al show. ¿De acuerdo? Una cosa que podemos hacer es que imaginemos que aquí alguien ponga un nombre que no queremos, un nombre inapropiado, o les pedimos que pongan nombre apellido, etc. Podemos banearlos, es decir, si yo ahora pincho sobre Manolo Doyle, porque acabo de decir a Manolo que ponga, por ejemplo, su apellido, Doyle desaparece. Y Manolo, con su móvil, tendría opción de volver a escribir vengo su nombre. Vamos a poner, vamos a poner que se llama Gutiérrez. Gutiérrez Ahora voy a ver Guti. ahora no me está deseando escribir aquí Bueno, ponemos Guti Ala. Ah, claro que tenía que nada Esto pasa a veces Esto que me está pasando a veces pasó yo a mis alumnos Que eh, tienen que volver a meter primero ping un 4 un oito, un antes de escribir nuevamente o seu usuario, ahí está ahora sí, Gutiérrez Gutiérrez ah, ahora sí que estaría Gutiérrez y estaría Euquesain porque se me pechó un móvil, que vuelvo a darle ah, aquí estamos ¿de acuerdo? vale entonces ahora daría ya comenzar entonces, tanto aquí no móvil como no meu aparecen o segundos hasta que aparece a, a primera cuestión y se convierte como móvil y o móvil aquí virtual en no un mando. Voy a darle aquí primero, venga, esta y aquí este en temporada que 50% responde o falso, eh, 50% verdadero. Eh, no? Damos Y. Muy bien. di que saco de 700. Gutiérrez 0. Doy el siguiente. Y esto un cloroplasto. Aparece una me imagen. Ahora voy a decir aquí que es falso. Y aquí que es verdadero. ¿Vale? Podría volver a ver a imagen. Si queremos cosas que os alumnos, pues puede pasar algo, etcétera Y... Va y me dar otra vez a nueva, a nueva puntuación. ¿Qué torre está? esta? Voy a decir que no hay una respuesta correcta. Y aquí Gutiérrez, torre de Hércules para que acepte alguna. Ahí estamos. Entonces, ya tenemos aquí a nueva puntuación. Bueno, y así hasta el final. Vamos ahora. ahora que xa sabemos como facemos o cuestionario, se eu vou aquí onde pon My Results, teño o histórico de todos os cuestionarios que fixen cos meus alumnos e podo guardar os resultados ben en Drive ou ben descargalos para ver aquí no meu ordenador. Vou a descargalos aquí. Por exemplo, este de cuarto da ESO. Ábreme una folla de Excel, que voy a abrir ahora. Pues aquí tenemos cada uno dos usuarios que llegó conmigo. Y aquí os acertos e fallos que tiveron. Esto sí danos moito porque hay preguntas las que se falla muy entonces está muy interesante ir directamente a, a por esas. ¿no? Eh, entonces podríamos avaliar, podríamos ver dónde se falla, dónde que ya se tenían claras, etc. Y siempre ter, ¿vale? Una, tenemos medias por cada una de las preguntas, ¿vale? Entonces tenemos un montón de información. Pues eso fue todo. Espero que os pareciera interesante. Vémonos en no el siguiente. Chao.